Vamos a alterar un cachito el formato habitual del programa porque ayer salió una publicidad que nos dio mucha curiosidad. En instantes viene el noticiero, como hacemos siempre, pero esta publicidad de ayer se comentó mucho, se hizo viral, porque anunciaron tres marcas importantes, Pantene, Pampers y Always, una rebaja de precios a los precios que cobraban en diciembre del año pasado. O sea, una rebaja de, ponele un 30% de los precios. Claro, esto no es algo frecuente, no es algo habitual, y por eso le queremos preguntar al nuevo administrador de esas marcas, al CEO del grupo Newsan, Luis Galli, ¿por qué lo hizo? Hola Luis, ¿qué tal? Ale Berkovich te saluda en Radio con Vos. ¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y tu audiencia, y gracias por llamar. Por favor. No, mira, como vos dijiste, vos sabés que el grupo Newsan compró la operación local de Procter & Gamble en Argentina el 1 de julio, y también tenemos un contrato con ellos de distribución de todos los que son los productos y las marcas de ellos hacia adelante. Uh-huh. Y bueno, y viste cómo te pasa cuando tomás el control de una compañía y todo. Nosotros, pues ya nos conocés y todos, tenemos un montón de marcas y en el negocio electrodoméstico, marcas propias y acuerdos con grandes marcas internacionales. Y acá cuando desembarcamos nos dimos cuenta que de todo el portafolio hay un montón de marcas que podemos aprovechar mucho más el tema de una más rápida recuperación de volumen con una mejor política de precio. Entonces, básicamente lo que terminamos haciendo es un trade-off, o un decir, che, mira, si posicionamos un poquito por debajo de los precios de lo que estamos, creemos que va a ayudar mucho a una recuperación del volumen. ¿Por qué? Porque son marcas que automáticamente, cuando tocas un poquito el precio, son marcas de primera, marcas premium y muy reconocidas por los clientes. Yo por suerte no tengo más que comprar pañales, pero me acuerdo lo que dolía, bueno, hacerlo. Acuérdate que nosotros, si no lo tomes a mal, acá vendemos pañales para bebés y pañales para adultos también. Sí. Porque no, tampoco necesito de esos todavía, pero no te llamas, no te enojes. No, una broma. No, pero en serio, la verdad es un gasto tremendo, y me imagino, sí, también que es un gasto muy muy difícil de recortar, porque el pibito hay que cambiarlo, o al abuelo, abuela, o la persona, sí, que vaya a usar los pañales para adultos también. Ahora, sí, la pregunta es, ¿cuánto menos se estaba vendiendo estos tres familias de productos respecto del año pasado? En realidad, acá hubo, cuando con todo el tema de la devaluación que hubo, de la devaluación de aproximadamente 150% que hubo a fines de diciembre, sí, todas las marcas de consumo masivo, no tengo el nombre exacto, pues somos hace 45 días que estamos acá, todas aumentaron. Aumentaron muchísimo. En algunos casos, de acuerdo a la devaluación del dólar oficial, y otros siguieron priceando a un dólar más parecido a contado con líquido. Lo que nosotros dijimos es, mira, tomamos estas marcas, cuando tomamos conocimiento, esta es una parte del paquete de marcas, hay otras marcas más también dentro del portafolio, uh-huh, y lo que dijimos es, mira, nos parece que hay una oportunidad de posicionarlas, estas marcas, en un precio un poco más abajo y poder recuperar mayor volumen, que es lo que nos interesa. Vos nos conocés, sabes que cuando entramos en los mercados y todo, miramos mucho el crecimiento, el desarrollo, y aparte las marcas se pueden dar ese lujo, pues son marcas que automáticamente cuando las acomodas un poco en precio hay mucha lealtad, mucho reconocimiento del cliente a las marcas, y eso ayuda muchísimo. Sé que tenés un ratito nada más, y no quiero dejar de preguntarte la evolución del consumo, porque más allá de esa suba de precio... Ahí voy, y me parece este tema importante, y ya te contesto la evolución del consumo. Me parece importante destacar que también es una manera de acercarse las marcas a la gente. O sea, una cercanía a la marca de la gente, porque a veces uno se cree que en los tiempos de crisis solo la gente puede comprar marcas de primer precio o marcas de segunda categoría. Mm. Lo bueno es que esto marcamos que marcas de primera también entienden al cliente la situación que está viviendo y acercarse. Ahora, ustedes, yendo a tu pregunta de tema de consumo. Sí, perdón. No, ustedes dicen, dejamos de ganar para que vos no pierdas. Ahora, la gente ya viene...
perdiendo capacidad de consumo. Yo veo en los informes de Sentia, por ejemplo, y, sí, en higiene y limpieza hay caídas no ya de doble dígito, del 30%. No sé si es el caso de ustedes. No, estas categorías cayeron entre el 10 y el 20% en promedio. Es un montón. Junio, igual es un montón. Sí. ¿No? Bueno, en Electro, mira, déjame contarte un poquito en un minuto lo que pasó en Electro. En Electro, las caídas hasta abril eran casi del 35-40%. ¿Sí? A partir de mayo encontraron un piso y en el hot sales empezó una recuperación inesperada. Y después, en el mes de julio y en el mes de agosto, y esto es lo importante, cuando vos lo mirás en unidades, la mayoría de las categorías de electrodomésticos en unidades están por encima del año pasado en esos meses, no en el acumulado. Si vos mirás el acumulado enero-julio, más o menos en unidades debemos estar entre 25 y 30. Cuando mirás julio y agosto, están los dos meses en unidades, las principales categorías, las categorías core, televisión, aire acondicionado, línea blanca, todo están por encima del año pasado. Y eso tiene dos motivos. A ver. Por lo cual, ¿por qué se recuperó más rápido durables que lo que está recuperando consumo masivo? Uno, que normalmente los productos durables tienen componentes en dólares, vos conocés nuestras plantas y todo, ¿sabes? Son 70% más o menos componentes en dólares, con lo cual el crawling peg del 2%, más una oferta limitada, porque no hay restricciones de ofertas ni nada, hicieron que enero-julio los productos electrodomésticos crecieron 25%, cuando la inflación enero-julio, medido por CABA o por el IPC, está entre 75% y 80%. Vamos a ver lo que anuncian ahora de inflación de julio. Entonces, eso fue un elemento. Precios muy, muy por debajo de la inflación. 25 contra 75. Y el segundo elemento, y termino, es crédito. Cuando vos te compras un electro, lo que mirás es si podés pagar la cuota. Todos los bancos han salido con ofertas muy interesantes y muy atractivas y tasas muy convenientes por la baja de tasas que hubo. Entonces, esos dos efectos hicieron que Electro se esté ya recuperando mucho más rápido de lo que pensábamos. El caso del consumo masivo no es el mismo porque todavía no se recuperaron. No tiene esos drivers, Como que, de alguna manera, la suba de precios fue mayor en general. Y no tiene el driver, vos las cosas de consumo masivo las compras, no las compras en cuotas, las compras todos los días porque todos los días las estás usando. Es un todos los días, así que en ese sentido cambia. Pero bueno, esperemos que junio todavía no están los números de consumo masivo de julio, esperemos que junio haya sido el piso, ¿no? Ustedes, esta mercadería, la que ahora ponen a precio de remate prácticamente, la... ¿Eventualmente la tendrían que desechar si venciera, por ejemplo? No, todavía. No está vinculado a ningún tema ni... No es una promoción, es un cambio de política. No hay un tema de vencimiento, ni que esto es por única vez, ni que esto es para llamar la atención, ni nada. Es Newsom, de alguna manera nuestra forma de entender y razonar los negocios, ¿entendés? Y buscar o acercarnos al cliente desde otra manera, desde otro lugar. Es eso, no hay ningún tipo de tema adicional. Vos fíjate que la promoción habla, no es ni hasta fin de mes, no es, y fíjate que en las otras categorías, que yo filo, o lo que es acondicionadores y demás, nosotros por ahí no hicimos una baja de precios, pero por otro lado no aumentamos. Claro. Y entonces, de alguna manera, en una economía donde todavía hay algo de inflación, no aumentar es bajar los precios. Yo, la verdad que me dio especial curiosidad esto cuando vi que lo estaba festejando el gobierno, ¿no? Ramiro Marra ayer, por ejemplo, en las redes, felicitándolos y demás. Y bueno, por lo que me contás, es la comunicación de algo que está vinculado a la crisis. Obviamente, correcto, es un alivio, pero está vinculado a la crisis, ¿no? Exactamente. Es tratar de ver cómo te adaptás más rápido que el resto a la crisis. Es una muy buena lectura la que estás haciendo. Luis, gracias por este rato. Como siempre, un abrazo. Hasta luego. Luis Gali, el CEO de Newsan, que acaba de comprar estas tres marcas que anunciaron una rebaja de precios a diciembre del año pasado. Pasaron cosas.